Las negociaciones entre Santos Laguna y Chivas por los servicios de JJ Macías están avanzando. Tanto así que la propia gente de Torreón ha confirmado el interés que tienen en el futbolista del equipo de las Chivas. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les parece bueno e interesante el movimiento de JJ Macías a Santos Laguna? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Hace ya algunas semanas, yo creo que capaz y hasta un mes, les había adelantado de esta situación, del interés que existe por parte de Santos Laguna en llevarse a JJ Macías. Entendible que por ahora se haya detenido todo un poquitín por diversas circunstancias, evidentemente entre ellas la salida de Fernando Hierro. Pero ya salió Dante Elizalde, quien es precisamente el director deportivo del equipo de Torreón, a hablar sobre este tema y a confirmar que existe un interés genuino, un interés real de parte del equipo de Santos para llevarse a José Juan Macías. Escuchemos lo que dijo Dante Elizalde y ahora comentamos esta situación. Un recinto que tiene la capacidad para recibir este tipo de eventos, es un complejo moderno que tiene esta adaptabilidad para poder recibir y atender a dos clubes sin ningún problema. Desconozco si hay alguna conversación abierta, pero la capacidad y la voluntad la tenemos. Entrenar ni puede estar presente en las instancias. Pensando en eso, se habla de un refuerzo como Rodrigo Aguirre o JJ Macías. ¿Existe esa posibilidad? Estás muy bien enterado, estamos trabajando en eso, tratando de que se puedan lograr. Hay varios nombres, como sabes, siempre tienes varias opciones y lo que estamos tratando de hacer es lograr este cierre en las próximas horas. ¿Qué es lo que busca Santos Laguna? Santos busca un préstamo. Y acá en lo que habrá que ponerse de acuerdo es cuánta parte del sueldo absorbe Santos y cuánta parte del sueldo absorbe Chivas, básicamente. Pero creo que de las alternativas que puede tener José Juan es la mejor, porque va primero que todo con un técnico que lo pide y que lo conoce. Y no solamente lo conoce, sino que con este estratega brilló bastante. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante para él. Sabemos que a Nacho Ambriz siempre le gusta rodearse de jugadores que lo conocen por la forma que tiene de que sus equipos funcionen. Entonces el hecho de que tú ya hayas trabajado con él pues facilita un mundo toda esta cuestión. Así es que habrá que estar atentos. Como les digo, ya confirmó la gente de Santos esta posibilidad. En cualquier momento podría darse la salida de Macías con rumbo al equipo de La Laguna. Bueno, por otra parte, Chivas ya tiene a sus dos primeros refuerzos, yo diría confirmados, pero todavía no oficiales. ¿Por qué no oficiales? Porque los refuerzos no se hacen oficiales hasta que el propio club los anuncia. Y evidentemente no ha sido el caso todavía. Sin embargo, esto no quita que ya sean jugadores de Chivas. El primero es Bruce El Mesmari. Este jugador que ha generado mucha polémica en las redes sociales su incorporación al equipo del Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque precisamente Bruce El Mesmari viene del América, donde no le fue bien, donde no fue renovado, llega totalmente gratis al equipo de las Chivas.
y con una expectativa pues muy baja de lo que pueda ocurrir con él. Esa es la realidad, no es parte de la situación. La expectativa con respecto a Bruce evidentemente no es la más grande. No la es, pero bueno. Dependerá de él si es que puede, digamos, revertir toda esta crítica que ha existido en su contra. Y por otro lado, está el caso de Omar Gobea, quien ya está todo arreglado. Él no está en Guadalajara, de hecho ni siquiera está en el país. Él sigue de vacaciones, pero su representante y la directiva de Chivas ya acordaron todo, ya plancharon todo para que este jugador se convierta en refuerzo del rebaño sagrado. Una cifra cercana a los 3 millones de dólares, lo que habría desembolsado Chivas para contratar a este jugador. Y a expensas de que pase las pruebas físicas y médicas, misma situación con Elmes Mari, pues se hará el anuncio oficial de la llegada de este futbolista. Así es que pues ya falta poco y seguimos a la espera de que el rebaño anuncie a sus dos primeros refuerzos para la apertura 2024. El día de hoy concluyeron las pruebas físicas y médicas en Chivas. Ayer un grupo fue con el doctor Ortega, el otro fue a Verde Valle, hoy lo hicieron al revés. Los de Verde Valle fueron con el Doc Ortega, los del Doc Ortega fueron a Verde Valle, y con esto ha culminado, digamos, esta etapa, ¿no? Que siempre es la primera para comenzar en el trabajo. La pretemporada como tal inicia el día de mañana, una vez que Chivas se vaya a Cancún, Quintana Roo. Entonces, pues ya viene la parte dura, la parte fuerte, pero también la parte donde el estratega tiene esta posibilidad de trabajar su modelo de juego y comenzar a enseñarles más cosas a los jugadores, que absorban bien los conceptos que él tiene presupuestados para lo que será el próximo torneo. Entonces creo que le viene muy bien a Chivas tener todo un mes para trabajar previo al arranque del torneo. Y en Cancún, si mal no recuerdo, se van a aventar algo así como 11 días más o menos. Entonces será una pretemporada sumamente intensa. Ya para concluir, el rebaño sagrado tiene su primera prueba, su primer compromiso el 21 de junio. Lo que significa que regresan de Cancún el 18, estarán 19, por ahí les darán descanso seguramente 19 y el 20 tendrán que irse a Zacatecas para jugar el 21 ante el equipo de Cruz Azul en la famosa Copa por la Paz, donde también está Pachuca, donde también están Mineros, y después vendrá un segundo cruce el día 23, dependiendo de los resultados, contra Mineros o contra Pachuca. Los dos juegos están confirmados, lo que no está confirmado todavía es el rival del segundo, pero por lo pronto Chivas debuta ante el equipo de La Máquina. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.